en un potrero que yo tenía que se llama el potrero Los Chupaderos. No sé qué haya sido, pero fue una cosa como una lumbre y luego un flamazo para arriba, feo. Y pues no sé ni qué haya sido, me fue una cosa muy extraña porque yo he visto cosas, pero no he visto una como esa. Y pues no más he visto yo de cosas de esas, y por allá había versiones de otras gentes que miraban luces así en los cerros altos, unos como tipo faros, como cosas, y de pronto se apagaba. No faros, sino una luz muy fuerte y luego se apagaba. Igual acá en este cerro de Santa Clara, igual en el cerro de la Verdura, acá por la comunidad de Tocumen. A mí la forma de un flachazo, un relámpago muy fuerte, cuando no había lluvias, no había nubes, fue alrededor de las 8 de la noche. No había señales de lluvias, de nubes, de nada. Nada más aquí en la ranchería, en la población, estaba temblando muy seguido, tembló pues unas 4 o 6 veces, pero hasta de 30 o 40 sacudimientos, uno y luego otro así continuos. Y pues fuimos a ver allá un potrerito que nacía agua, chorritos de agua, y yo dije, pues a lo mejor con tantos sacudimientos se secaron los ojos de agua, y fui para allá, pues a darle una vuelta a ver si no había novedades, y me voy resultando que no, que estaba aumentada el agua, lejos de acabarse. Se aumentó en los 4 o 5 nacederos que tenía el potrerito, pero luego va resultando ver esa lumbre y pues no sé qué sería, qué detalle será. No fue como un flachazo que salió, se iluminó, y a la hora que me dijo mi señora, mira, se iluminó para allá, pero yo volteé como ella me habló, volteé para el lado de donde estaba ella y yo miré que una lumbre se iba bajando en la tierra, pero salió un vapor para arriba. Para arriba de así de colores, pues así color, no, entre morado, naranja, rojón, así, como muy revuelto, muy, muy fuerte los colores. Esa cosa he de haber estado como entre 2 o 3 metros, lo que yo vi de lumbre como 2 o 3 metros. Y lo que iluminó, pues yo creo que cerca de 1,5 kilómetros, lo que se miró el cerro, un relámpago así más o menos. Fue por ahí en el, por ahí como en el 92, un algo así. Sí, por ahí. Que salen lumbres de las cercas, así de algunas cosas, que como que se caen bolas de lumbre, pero así en bajito, no del cielo. Sí que vienen a 100, 150 metros y se bajan para abajo, o que salen llamas de, pues que dicen que arde tesoros o algo así. He visto bastante de eso. No mucho, mucho, pero sí me considero que es de las gentes que han visto más. No, decían que había chupacabras, pero aquí por Guáscuaro se murieron como unos 30 borregos peligüeyes. Unos decían que era como un águila que volaba, otros que era algo, ¿no? No se supo.